Durante la noche del lunes fue confirmado por Carabineros de Chile, quienes están a cargo de la investigación y realizando diligencias, que el cuerpo encontrado durante ese mismo día en el kilómetro 1 camino a la Reserva Magallanes pertenece al de Raquel Díaz, la joven madre de tres hijos, quien era intensamente buscada. La fiscal Wendolyn Acuña, quien está a cargo de la investigación, se refirió al estado actual del proceso judicial. Es un caso bastante complejo, por lo tanto se están realizando todavía diligencias para poder esclarecer y establecer la dinámica de los hechos. Tampoco se ha realizado hasta esta hora la autopsia al cuerpo de Raquel, por lo tanto tampoco tenemos una causa específica de muerte concreta para poder, efectuar alguna formalización en ese sentido. También hay que realizar algunas otras diligencias relacionadas con el teléfono celular de la persona detenida y por esa razón se solicitó la ampliación de la detención. El principal sospechoso es Carlos Muñoz, quien se encuentra actualmente detenido tras una ampliación del control de detención por parte de Fiscalía, quienes solicitaron esta medida para recabar más detalles. Muñoz fue detenido por primera vez en 2006, luego de una agresión que fue calificada por el delito de lesiones graves contra su entonces pareja, a quien agredió con golpes de puño, causándole daños principalmente en su rostro. Por este delito, fue condenado a 3 años de presidio menor en grado medio. Sin embargo, se le concede el beneficio de remisión condicional de la pena privativa de libertad, quedando sujeto a observación del Centro de Reinserción de Punta Arenas, por el mismo lapso de la condena. En menos de un año fue detenido nuevamente tras protagonizar un hecho que el en ese entonces fiscal a cargo, Eugenio Campos, describió como uno de los sucesos más horrendos que se ha vivido en Magallanes con respecto a la violencia intrafamiliar. Se trató de una causa por parricidio frustrado en contra de su pareja, a quien atacó, roció con bencina y le prendió fuego la noche del 24 de julio, en circunstancias que se encontraba junto a su conviviente al interior de un auto estacionado en la vía pública, por calle Eusebio Lillo. La mujer estaba con 36 semanas de embarazo, terminó con 40% de su cuerpo quemado y tuvieron que practicarle cesárea de urgencias para así salvar la vida del bebé. Pese a contar con estos antecedentes previos, el 9 de junio del 2021 fue dada la orden de libertad completa pronunciada por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Además, según da cuenta el informe de libertad, Carlos Muñoz se encontraría en libertad desde el 22 de abril de 2018, situación que no fue oportunamente informada al tribunal.